El sueño de la Casa Magia viene desde hace 28 años que trabajamos en el INEM en pediatría. Ya teníamos un tiempo haciendo la labor de asistencial en el hospital y veíamos que los padres y los niños tenían problemas de dónde quedarse. Nuestro sueño siempre fue ese. A veces nosotros nos poníamos en el séptimo piso y veíamos una casa de al frente que decía se vende y decíamos, ay, hay que juntar entre todas y comprarla para el albergue de nuestros niños. Nosotros decíamos, ay, algún día nos sacaremos la tija, Marical, vamos a jugar la tija, vamos a jugar tal cosa para comprar la casa. Y así pasaron muchos años con esa ilusión de que algún día teníamos que trabajar por esa casa. Y gracias a Dios, pues se dio hasta que un día va la doctora y me dice, Mari Carmen, sorpresa, sorpresa, hemos encontrado el lugar. Y vamos a tener, y se va a hacer esa casa y vamos a ver nuestro sueño realizado. Empezamos la idea con lucha, caminando las calles de Trujillo. Caminábamos las calles, tocando las puertas a ver quién nos podía vender una casa. Nadie nos quería vender, nos trataban mal, hasta que un día nos avisaron de un terreno. Bueno, y conseguimos este terreno. De ahí ya vino la segunda parte, la más difícil. ¿Quién lo va a construir? ¿De dónde vamos a sacar el dinero? ¿De dónde vamos a conseguir los donantes? Y bueno, había un plan A y un plan B. El plan A era construir hasta donde nos alcanzara para cerrar el casco. Ese era el plan A, lo que se iba a hacer. Y el plan B era conseguir el dinero y acabar. Salió el plan B.